dispuestos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo no para. Volvemos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo no para. Volvemos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo no para. Volvemos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo no para. Volvemos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo no para. Volvemos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona.
El campo no para. Volvemos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo no para. Volvemos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo no para. Volvemos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo no para. Volvemos a encontrarnos, haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021.
Aló, aló. 1, 2, 3, probando sonido. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les brindamos una cordial bienvenida a la gente que está presente actualmente en nuestra sede de Subastar San Alberto y a las personas que se encuentran conectadas de manera virtual en nuestra aplicación de APP de Subastanet. Señores, una feliz tarde para todos ustedes. Hoy en nuestra subasta tradicional de todos los viernes, hoy es el 19 de febrero, correspondiente a la tercera subasta del mes de febrero. Muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes y a todas las personas que se encuentran presentes y de manera virtual. Hoy estaremos con los datos, por favor, Juan, por favor. Tenemos para el día de hoy, tenemos 19 reses distribuidos en 3 lotes que vamos a presentarles a partir de este mismo instante. Recuerden que siempre estamos puntualmente con nuestra subasta presencial y virtual. Una feliz tarde para todos ustedes. Vámonos con el primer lote de la tarde, por favor. Lote número 2 a la pista, son 4 vacas escoteras, peso promedio 304 kilos, provenientes de San Alberto Cesar. Señores, ahí estamos con estas vacas escoteras que nos envían de San Alberto, señores, son de 304 kilogramos. Las ponemos en movimiento estas vacas, ahí las tienen, muy buenas, sabrosas vacas que tenemos listas para llevarlas a purgarlas, organizarlas, llevarlas a comer buen pastico, buenas vacas que tenemos acá. Para cebar, señores, para cebar, vacas para cebar. Ojo con el negocio que tenemos en el corral. Ojo, señores, aquí estamos con estas muy buenas vacas, señores. Como siempre, vendemos lo que se encuentra en pista, señores. Vendemos lo que se encuentra en pista, los animales que estamos observando. Lo ponemos en movimiento para que todo el mundo participe. Hay una vaca con una nubecita en el ojo, señores, para que quede clara la información. Y ahí están estas vacas, una base muy cómoda para todos ustedes, base por ellas, base muy cómoda solamente, 2.500, busco la base, 2.500 busco base por estas vacas, señores. ¿Qué me dicen? Con estas vacas, a 2.500 pesos el kilo, es un regalo, señores, estas vacas de 300 kilos, muy buenas vacas, que les cabe comida, bien clasudas estas vacas, aquí las tenemos, muy buenas, están delgadas, pero tienen el esqueleto para echar kilos. 2.500, busco la base, 2.500, busco base por ellas, 2.500, doctor, no sé, ¿está transmitiendo? Es que aquí no hay problema, listo, ok, observando bien que quede clara la información y que estemos en vivo, en tiempo real. 2.500, busco la base, señores, 2.500, señores, ahí las tienen, buenas vacas, ahí están de 300 kilos, muy, muy favorables, a 760 mil pesos cada vaca. Es un regalo, señores. 2.500 en la raqueta 1475 la tengo. Busco 2.600. 2.500 en el 600. 550 para el 82, 2282. Busco solamente 2.6. 2.6 en la 1475. Busco 2.650. 2.650 para quien. Qué regalo por estas vacas, señores. 2.650 busco. 2.6 en la 1475. Es un regalo por estas vacas. ¡Ay, señores! A 790 mil estoy buscando. ¡Qué regalo estas vacas! 2.600 en la raqueta número 14, 75 a la 1. 2.600 para cebarlas en la 14, 75 a la 2. Y 2.600 pesos en la raqueta número 14, 75, señores. En el último conteo, si nadie se opone. ¡Jalas! Vendida la vaca. Cerramos puja, por favor. En la raqueta 1475 se van para la ciudad de Pailita Cesar. Pailita Cesar se van estas vacas, señores. Recuerden, señores, que estamos en vivo en nuestra subasta presencial y virtual con nuestra aplicación. Acuérdense que Subastar es una empresa en la cual globaliza su negocio ganadero, señores, de manera virtual, donde todas las personas pueden ofertar de distintas partes del país, señores. Así es, doctor Javier, así es, desde cualquier parte del país recibimos pujas. Lote número 1 son 5 machos de levante con un peso promedio de 108 kilos, provenientes de San Martín Cesar. Señores, ahí están, qué buenos estos machos, señores, machos. Hay uno en cruzamiento con Cimental, muy buenos, hay 2 en cruzamiento, 3 en cruzamiento con Cimental, uno blanco, el otro
un ternero amarillo muy bueno que tenemos acá en el corral, señores. Ahí está la platica, señores, de 108 kilogramos. Qué buenos terneros, señores, que nos envían de San Martín, César. Y no más, muy cómoda solamente para estos terneros regalados. Tan solo a 5 mil pesitos. A 5 mil pesitos busco la base. 5 mil pesitos busco la base. Ay, qué regalito, a 540 mil pesos cada macho. Eso es lo que vale un chivo, señores. Qué regalo. Qué regalo, señores, aquí en el corral, en la raqueta 28-22. Busco 5,050. 5,000 para el 28-22. Busco 5,050 en la raqueta 14-75. Busco 5,100 pesos. 5,100 estoy buscando para quién, para el 28-22. Busco solamente 5,150. 150 estoy buscando. Tengo 5,100 en la raqueta 28-22. Busco 5,150, señores. Qué regalo. 150 en la 14-75, busco 5,200. En la 28-22, busco 5,250. Baratos terneros, señores. ¡Qué terneros tan buenos y baratos! 250 en la 14-75, busco 5,300. 5,3 en la 28-22, busco 5,350, señores. 5,3 en la 3,50 en la 14-75, busco 5,400. ¿Para quién, señores? ¡Qué regalito para 28-22! Busco 5,450. 5,4 en la 28-22, busco 5,450. ¿Qué me dice? Con este negocio, mi gente, pailitas, 4,50 en la 14-75, busco 5,500. ¿Qué regalito, señores? 5,5. 5,5 para el 28-22, busco 5,550. 5,50, ¿qué me dice? Mi gente, pailitas, ¿qué me dicen con ellos con 5,550? 5,5. 50 para 14-75, busco 5,600. 6,6,6,6. ¿Qué regalo? Estos terneros por debajo de 6 mil pesos son regalados en este momento, señores. Doctor Javier, son muy baratos estos terneros en 5,550, son muy económicos, terneros que ya pasaron la crisis del destete y que empezamos a ganar kilos rápidamente con ellos. 5,600 para el 28-22, busco 6,50 para el 14-75, ¿qué me dice la gente de la 28-22? Busco 5,700. 5,650 en la 14-75. Yo le sigo haciendo la fuerza porque es que son muy baratos. Mire, Juan, lo que vale cada macho, apenas a 610 mil pesos. Regalado, señor. Y yo sé quién los está comprando. Y el hombre es conocedor y sabe que va ganado con la compra. 650 en la 14-75. Busco 5,700. 5,7, 5,7, 5,7. Ojo, señores, por debajo de 6 mil pesos siguen siendo regalados. Regalados en este momento, terneros de 108 kilos. ¡Qué regalos! Ahí los tiene, 5,650 en la 14-75, hoy por 5,700, 5,650 en la 14-75, a la 1, 5,650 en la 14-75, a la 2, y 5,650 en la raqueta 14-75 en el último conteo, a las 3 vendidos, muy buenos machos, se fueron para la ciudad de Pailitas, desde sus casas, señores. Desde sus casas, qué facilidad, qué comodidad este negocio. Cerremos puja, Juan. 5,650, raqueta 14-75. Ojo al negocio, miren estos terneros. Miren ese ternero, Juan, qué calidad tenemos en el corral. Los más escasos. Son escasos este tipo de material que está ingresando, Juan. Un dulcecito escaso, señor Javier. Lote número 3. 10 machos de levante. 141 kilos. Livianiticos. Qué buenos, buenísimos. Con el peso ideal, estos terneros ya pasaron la crisis del destete. Ojo al negocio, señores. Ojo al negocio, mi gente que está presente, mi gente que está en la virtualidad. 141 kilogramos, vamos con ello, Juan. 5,200, 5,200, busco la base por esos terneros que me gustan mucho. A mí me fascinan, señores, porque estos terneros están muy buenos con el cruzamiento, cebuino, buenísimos. Póngamele su movimiento para que lo vea toda la pantalla. 5,200 en la raqueta 14,75, ya la tengo, busco 5,250 para quien. 5,2 en la raqueta 14,75, vámonos por 5,250. A 5,250. Se oí, tengo la 28-22, busco 5,300. A 5,3, 740 mil. Es un regalo. Oh, muy nervioso. Baratos, muy baratos, muy baratos. Mire ese cruzamiento rojo, rojo, rojo con Cimental.
Muy buenos. Buenísimos. 300 en la 1475. Busco 5350. 350. ¿Qué me dice mi gente? ¿Qué me dice mi gente? ¿Qué me dice mi gente con este negocio? Buenísimos. Todo 350 en la 2822. Busco 5400. 54. ¿Qué me dice mi gente de Pailitas? 5400. Tengo 5004 para la gente de Pailitas en la 1475. Busco 5450. 450 para el 2822. Busco 5500. 55555555. Y baraticos. Muévamelo, señor. Muévamelo, señor. Que se vean, que se vean. En la 1475. En este momento para Pailita, busco 5550 por ellos que me gustan mucho estos terrenos y mansitos y bueno, levantados de ese piso en la 2822. Busco 5600. ¿Qué me dice Pailitas? Un solo hierro. Un solo hierro de la cría. Son de la cría, señores. 5650 en la 2822. Busco 5700. Por debajo de 6000 son baraticos. Ay, ay, ay. 5750. ¿Qué me dices, Pailitas? 7 para 14. 75 en Pailita. Buscamos 5750 para quién. 750. Ay, ay, ay. Ya los vieron. Ya los vieron. 750. ¿Qué me dice mi gente? ¿Qué me dice mi gente? 5750, oigan, y están baratos, a 800 mil pesos, qué regalo. Busco 5750, 5700 en la número 14, 75 a la 1, 5700 en la 14, 75 a la 2, y 5700 en la 14, 75. Démeles una vuelta, espere mi doctor Javier, démeles una vuelta, con amor, con cariño, que valen más plata. Buenísimos, y 5700 en la 14, 75 a la 1. 5700 en la 14, 75 a la 2. Y 5700 en la 14, 75 en el último conteo. ¡Jalas! ¡Jalas! Cerramos puja, Juan, por favor. 5700. Precio final, raqueta 14, 75. ¡Qué buenos machos! Felicitaciones a la gente de Pailitas. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos, recuerden que estamos siempre en pleno, estamos trabajando semana tras semana para prestarle un mejor servicio. Recuerde que Subastar globaliza su negocio ganadero. Nos vemos Dios mediante la próxima semana y una feliz tarde, noche para todos, a la gente presente, a la gente que se encuentra de manera virtual. Feliz tarde, noche para todos. El campo no para. Volvemos a encontrarnos haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo no para. Volvemos a encontrarnos haciendo lo que nos une, lo que nos apasiona, nuestra razón de ser, la ganadería colombiana. Quinto remate de estrellas, Expo Terneros 2021. El campo.